Derechos. Yo soy Carla Sarmiento. El día de hoy no nos pudieron acompañar Roger y Nat porque tuvieron algunos otros compromisos, pero estaremos aquí mi compañera Mariana y yo hablando sobre el tema del derecho a la cultura. Hola, muy buenos días. Como sí les comentamos, pues el día de hoy sí Roger y Nat nos pueden acompañar, pero aquí estamos como todos los lunes haciendo este programa, como conocen, ya venimos haciendo. Entonces el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales, nos acompañan de la secundaria técnica número 12, que se llama Guardias Presidenciales, la maestra Rosy, bienvenida, la mamá Alejandra, Fabiola. Alejandra, Fabiola y Jennifer. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de, como lo comenta Carla, el derecho a la cultura. Este derecho, bueno, es uno de los derechos humanos que está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valga la redundancia, y también dentro de nuestra Constitución Política Mexicana. Así es, y pues vamos a ver la primera infografía que tenemos. Bueno, pues justamente el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Este es un tema muy importante porque habla del respeto que nos tenemos entre las naciones, entre las personas, de no ejercer la discriminación por tener diferentes creencias en la religión o cultura o diferentes gustos. Este valor nos hace que tengamos una vida más solidaria, llena de valores como la igualdad, armonía y paz. Sí, exactamente. Entonces el día de hoy es el Día Internacional de la Diversidad de las Culturas. Entonces esto es muy importante ya que, pues como lo sabemos, México es un país que tiene muchísima diversidad cultural. Tenemos muchísimas personas que hablan diferentes tipos de lenguas, que tienen diferentes tradiciones y que conviven todas juntas dentro de, pues, el territorio nacional. Por eso es muy importante este derecho, ya que todos debemos de aprender a convivir con todos los demás y eso hace que México sea un país rico en todos los aspectos. Y pues bueno, ahora les vamos a preguntar a nuestras mamás que nos acompañan y a la maestra, ¿ustedes cómo fomentan el hábito de la cultura en su familia, con sus hijos? Pues muy buenos días. Estamos aquí porque es importante el tema. Antes que nada, en las escuelas se encuentran los reglamentos internos, sin olvidar que la Comisión Nacional de los Derechos de los Niños también se imparte a los padres de nuevo ingreso, para que a su vez nos ayuden con todos nuestros infantes, con todos los menores de edad, a que empiecen a comprender esta situación tan importante. La diversidad. Va a haber en ocasiones que tengamos niños con determinadas incapacidades y de lo cual necesitan más apoyo. Estamos hablando de diversidad. Entonces, mediante esa circunstancia, todos debemos de tener siempre el respeto, el amor al prójimo y sobre todo la responsabilidad compartida. No solamente es en las escuelas, sino como aquí yo tengo a varias mamitas, porque llevamos también el taller de escuela para padres, que se reúnen una vez por semana para ir compartiendo todos estos diferentes temas. Así es, el valor del respeto es como lo principal. Es lo principal. Y bueno, por ejemplo, dentro de las escuelas, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento para inculcarles a los niños como esa parte de la cultura? Bueno, ahorita se ha logrado con muchos programas. Hemos llevado programas como Educapaz y ahorita está muy latente un programa que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. En ese programa se están involucrando docentes, padres de familia, alumnos y se realizó una feria de la convivencia en donde se expusieron todos nuestros trabajos. Ahí principalmente se observa el desempeño en cuestión de actividades de los niños, por ejemplo, que no se les debe de faltar al respeto a ningún tipo de persona, ni por género, ni por discapacidad, ni por color, ni por raza, porque sabemos que hay escuelas que tienen su derecho los niños, artículo 3 constitucional, usted lo mencionaba, que tienen el derecho a la educación. Entonces, a ningún niño se le debe de discriminar de ninguna manera. Y también con esto se está evitando lo que es el problema del bullying o del acoso escolar
para que se vea principalmente que las cosas no deben de ser de una manera violenta, sino siempre con la empatía y con el enfoque que se debe de tener de que también los padres nos ayuden a motivar esta parte de este programa. Así es. Sí, bueno, y los invitamos a que puedan dar su definición de cultura utilizando el hashtag Conoce Tus Derechos. Y pues bueno, las mamitas nos pueden comentar, la mami Fabiola, en su casa, ¿cómo ejerce la cultura con sus hijos? ¿O cómo hace que ellos tengan como fomentado ese valor? Yo se lo fomento a mi hija con actividades, incluso muchas veces hasta jugando con ella. ¿Para qué? Para que en un momento dado mi hija, cuando yo esté mala o alguna cosa, ella también me apoye. Que estemos en convivencia tanto una con otra, porque eso es lo que más incumbe, tanto el respeto, yo como mamá y ella como hija. ¿Sí? Que si hay más hermanos o todo eso, no porque sea el mayor, él te puede mandar, gritar, no. Sino al contrario, ¿por qué mejor no dialogarlo y llegar a un pequeño acuerdo en lo cual podemos estar sin peleas, sin nada, y al rato los tres estar bien? Como creando un ambiente de exactamente armonía, ¿no? Y de este lado, mami Ale, ¿sí? ¿Usted cómo fomenta la cultura en su familia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sobre todo, bueno, todo se basa en el respeto, ¿no? En el respeto que debemos de tener tanto como padres, como hijos también. Pero sobre todo yo creo que la convivencia y la comunicación con el hijo o con tu hija es muy importante. También darle su espacio a recrearse, porque no nada más es cuestión de que, bueno, tú vas a la escuela, tú tienes que obedecer, tú tienes que cumplir con las tareas, o sea, también él necesita un poco de espacio, ¿no? De libertad. Entonces, bueno, en este caso mi hijo, que es el que está en secundaria, que ya se va La prepa. Él es un niño, digamos, tranquilo, no he tenido problemas con él. A él le gusta mucho la música, lo he apoyado en ese sentido, porque él toma sus clases de guitarra, de piano, porque esa parte a él le gusta. A un principio a mí como que no, yo decía, ya deja de tocar, por favor, ¿no? Ya. Pero yo entendí que esa era parte de la cultura. Lo que le gusta. Y de arte. O sea, ¿por qué? Porque a él le gusta. Entonces, le doy el espacio y le doy también el tiempo. Para que él se recree, él aprenda, porque también todos venimos a aprender, ¿no? Venimos a aprender. Entonces, él aprende. Yo también aprendo junto con él. Entonces, yo siento que por ese lado yo hago eso con mis hijos. Les doy el espacio a lo que ellos quieran. Recrearse, conocer, disfrutar, pero también saben que tienen una responsabilidad. Claro, siempre eso es muy importante. Tienen una responsabilidad. ¿Y de este lado? Yo igual vivo con dos niñas de 9 y 12 años. Ellas, pues va a la secundaria Marisol, Estrella en la primaria. Y igual manejamos mucho la comunicación, el orden, los deportes. A ellas les gusta mucho nadar y bailar, entonces lo hacen por las tardes y ya estamos la mayoría del tiempo juntas los días que puedo, porque también trabajo por las tardes. Entonces vamos mediando esa situación y vamos bien. Bueno, así lo siento porque son muy felices haciendo sus deportes y también en la casa, pues yo trato de que ellas sean felices conmigo. Y bueno, por ejemplo, aquí que me comentaban que sus hijos están como en talleres y cursos, más o menos como hace cuánto tiempo es que están ellos yendo a este tipo de actividades, y me imagino que ustedes han visto un cambio, ¿no?, a partir de que lo empezaron a hacer. Claro, bueno, mi hijo lleva alrededor de unos 5 meses, que él está impartiendo en estas clases de guitarra y todo esto, y veo también pues se abre, ¿no? Se abre a conocer también no nada más a sus compañeros de escuela, sino también está conociendo otro tipo de personas, otros maestros, otros alumnos también de las clases. Pero sí cambia uno. O sea, ¿por qué? Porque también se enfocan a otra situación más sana, ¿no? Como que su mente empieza a querer conocer, a experimentar.
pero siempre llevan una línea, ¿no? O sea, sí. Y también, yo aparte de todo, yo pienso que la responsabilidad de los padres, el estar siempre al pendiente y el estar cerca de ellos, saber también sus emociones, ¿no? O sea, porque es parte de, porque si no, ellos pues se sienten solos muchas veces, ¿no? O hay muchos niños que son vulnerables también a muchas situaciones. Y no porque sea mi hijo no esté vulnerable, claro que también está vulnerable. Entonces, si tú como padre o madre no estás ahí en el momento que tu hijo tal vez te necesita, te requiere un consejo, una palabra, entonces esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Sí, claro. Y pues bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, hoy es el Día de la Diversidad Cultural. Tenemos derecho todos a la cultura, a tener diferencias de pensamiento, a tener diferentes gustos de música o creencias religiosas y así, pero ¿cómo lo relacionan con los derechos humanos, la cultura? Por ejemplo, maestra. Sí, bueno, la cultura con los derechos humanos. Todos tenemos el derecho, primero, a tener un nombre, como bien lo marca la Constitución, y dentro de todo eso, pues son cosas elementales en la vida. Una de ellas, pues, es el vestido, ¿verdad? Es la alimentación, es el deporte, la salud. Viene contemplado todo, pero no sin dejar en cuenta que también los jóvenes necesitan esta parte del desarrollo de sus habilidades, como puede ser la natación, la equitación y no sé, muchos más deportes. Aquí lo importante es que dentro de los programas de la Secretaría de Educación Pública se encuentran profesores, que les mando todos mis aplausos porque son los primeros en determinar qué destrezas tiene ese pequeño, en qué puede ser más hábil, en qué puede obtener mejores beneficios. Y es cuando se reúnen con los padres de familia y determinan con una orientación que si su hijo puede emprender a lo mejor en un fútbol americano, en un fútbol soccer, en un voleibol, y no sin antes dejar a un lado lo que es la educación artística. Hay escuelas que tienen la danza, tienen la música, la flauta, y todo eso habla de esta cultura que se debe de tener en cada uno de nuestros jóvenes mexicanos. Sí, porque como bien lo menciona, ¿no? Esta parte de que es un derecho humano, pero muchas veces se deja de lado por sí. Los demás derechos, ¿no? Entonces, esta parte se está descuidando y hoy en día yo creo que la cultura y toda esta parte de recreación es muy importante para que los niños, además de que crezcan pues mejor y tengan, exploten todas sus habilidades, también se separen mucho de toda esta parte de la delincuencia y todo de las adicciones, ¿no? Yo creo que es una buena manera de enfocar toda su... pues ahora sí, no sé, toda la actividad, toda la energía que tienen, enfocarla hacia un rubro que puede darles mucho para en adelante en su vida, ¿no? Que también sí es importante que desarrollemos un plan de conciencia a los padres de familia. Mira, a veces la cuestión económica en las familias mexicanas no alcanza, pero no hay mucha necesidad. Si tú más adelante observas, se pueden hacer hasta picnics, se pueden salir a jugar el fútbol. Lo importante es la convivencia. Lo importante es que realicen actividades de deportes. Se pueden ir a andar en bicicleta y muchas otras cosas más. Yo creo que el límite está en nosotros mismos. Claro, porque la cultura no solo enfoca como actividades artísticas, sino también deportivas. Claro que sí, de hecho, bueno, por ejemplo, ahora que aquí en la Ciudad de México es una de las ciudades en todo el mundo que tiene más museos, ¿no? Y entonces esta parte es muy importante porque me imagino que en la escuela les dejan trabajos de ir a museos, de leer libros, entonces de que puedan estar más en contacto con todas las cosas que les rodean y que puedan acercarse a estos museos que, por ejemplo, los domingos no cobran, que es como una buena opción para que, como usted menciona, maestra, la cultura no sea algo de que es que no puedo porque está muy caro o esto, sino que se puedan hacer más medidas para inclusión y que los niños puedan aprenderlo y que no lo vean como es que es aburrido o es que no tiene nada interesante, sino que en realidad puedan verle algo beneficioso y que le puedan sacar provecho, ¿no? Entonces no sé si ustedes van a museos con sus hijos o
De hecho, en las escuelas eso nos han... También tengo unas gemelas en la primaria y que ellas ya se van también a la secundaria. Mi hijo se va a la prepa y ellas se van a la secundaria. Pero sí les han impartido esa parte de que nos mandan a conocer los museos, a recrearse en otras áreas, ¿no? O sea, en otras áreas, que los niños aprendan que tenemos mucho, que hay una diversidad enorme, que no nada más es lo que nos enseñan en la escuela, muchas veces el tema, el programa, y ya, ¿no? Hay muchísimo, o sea, hay mucho que conocer. Y sí, sí lo han fomentado mucho en la escuela, también en la secundaria, porque las maestras de historia también los mandan a los museos, les piden trabajo, o sea, y los niños van conociendo y muchas veces llegan a casa y pues nos empiezan a preguntar, ¿tú sabías que esto? Y tú sabías, y pues hay cosas que no, pero ahora digo, bueno, aprenden juntos, ¿no? Yo también, porque hay cosas que uno no, a veces tampoco sabe. Todos aprendemos, ¿no? O sea, pero sí, al menos yo en mi caso, con mis hijas en la primaria y en esta secundaria, he visto que eso les han fomentado. Claro, y pues los museos también nos hablan de un poco de cultura, nos claro. enseñan y nos hacen ver muchos aspectos de cultura en todos los países. No sé si ustedes ya hayan asistido al Museo de Memoria y Tolerancia, aquí de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, pues también ese es otro aspecto que habla mucho de la discriminación que existió en el mundo. El holocausto. Exactamente, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la cultura, ¿no, Mariana? Sí, exactamente. Y de hecho, igualmente pues queremos hacerle una invitación a todos los niños que nos están viendo, a todo el público, a que puedan asistir a los museos, a que hay muchos programas que ahorita la Ciudad de México está implementando en favor de la cultura para que los puedan aprovechar y que igual se puedan meter un poco a conocer todo esto, igual de las tradiciones de México, que pienso que es muy importante que, por ejemplo, como papás, le podamos dar, podamos enseñarle, ¿no?, acerca de, por ejemplo, el Día de Muertos, o sea, todas estas cosas que nos identifican a nosotros como, pues, no sé... Exactamente, como mexicanos en todo el mundo, ¿no? Entonces, que no se pierdan estas cosas porque también la cultura es mucho acerca de, pues, la recreación, los valores de no discriminación, los pensamientos, pero también acerca de las tradiciones que se tienen como nación y que es importante, pues, rescatarlas, ¿no? Que hoy en día hay muchas que se están perdiendo, pues, por todo el avance tecnológico y por toda esta diversidad que nos está llegando de todos los países. Yo creo que es muy importante no olvidarla y no dejarla de lado. De nuestras raíces. Exacto. Todo, ¿no? Bueno, aparte de eso, yo creo que también se están cayendo mucho igual por tanta violencia que hay últimamente. Porque ya la gente tiene miedo hasta de salir un 15 de septiembre, un esto, porque... Claro, sí, digo, la situación del país es, sí, en algunos momentos sí es un poco complicada, pero yo creo que, como lo mencionaba, ¿no?, esa parte de la cultura y de la recreación es una salida importante porque la educación es... básica para que toda esta situación cambie, ¿no? Entonces, como dicen, desde la primaria, desde la secundaria, la prepa y hasta la universidad, es muy importante enfocarlo a los niños a hacer cosas beneficiosas, ¿no? Que les dejen algo bueno, que lean, que estudien un instrumento. O sea, por ejemplo, si un niño estudia un instrumento desde que es pequeño, a lo mejor puede desarrollarlo y en un futuro a lo mejor puede hasta vivir de eso. O sea, todo este tipo de cosas que puedan ayudarle a todos los niños y también a las familias, ¿no? Que haga como que un ambiente más tranquilo, ¿no? Como que más armonioso. Así es, y pues, como lo mencionas, pues el Día de Muertos es como la tradición que más nos identifica en el mundo y pues es algo que debemos conservar porque pues los demás países nos identifican a México mucho por la celebración del Día de Muertos. Entonces pues las tradiciones también son cultura. Y por ejemplo hay, entre otros museos, hay uno en Mixquic, no sé si conocen, que justamente en el 1 y 2 de noviembre hacen como muy mucho en esa tradición, o sea, porque lo... La celebración. Exacto, ¿sí? Y pues son también cosas que no debemos de perder, pero también poder aprender un poco más de lo que hay de cultura en el mundo visitando museos, ¿no? Entonces, la recomendación que les tenemos hoy para quienes no hayan asistido es al Museo de Memoria y Tolerancia, que tiene un costo de 100 pesos en visita guiada, y para los estudiantes y profesores y adultos mayores de 85 pesos. Y en recorrido libre vale 80 pesos para el público general y estudiantes, profesores y alumnos 65 pesos.
Entonces, para que se puedan dar una vuelta, está justamente enfrente del Hemiciclo Juárez y que puedan pues conocer un poco acerca de todo lo que está en ese museo, que yo creo en este momento es muy importante eso, esos valores, el respeto y la tolerancia para todos los demás, y que además de eso, bueno, pues por todo el centro, por todo Chapultepec, hay muchos museos. Entonces, un domingo que se puedan dar el tiempo de ir en familia a dar una vuelta, no sé, a Chapultepec, ir a un museo y que pues puedan aprender junto con sus hijos, ¿no? Que eso también es muy importante. Y bueno, no sé, con respecto a igualmente el área, bueno, de las lenguas indígenas, entonces no sé si en la escuela hay algún niño o la usted le haya tocado que no se venía de parte de algún pueblo indígena o algo así. Bueno, sí, siempre al inicio de ciclo escolar, como trabajadora social, checamos todos los estudios socioeconómicos y sí sale a relucir, tenemos ahorita 2 o 3 niños que vienen de alguna sierra, y son tratados igual, pero también con la situación de encomendarles a sus compañeros que debemos de apoyar a todos los jóvenes que puedan llegar de alguna etnia, de alguna situación, ¿no? Porque lo más importante para cualquier escuela es cuidar la integridad física, psicológica y social de los educados. Claro. Y ya como conclusión, no sé si nos puedes dar cada una tu conclusión del día acerca de la importancia de la cultura en el mundo, tanto en su familia como en la ciudad. Pues en el caso mío, pues yo creo que las actividades, los deportes que les gusta a ellas, pues trato de disfrutarlos con ellas también. Y con respecto a la escuela, pues me gustaría que también se pudiera esa parte de que no se perdiera el baile regional, claro, que lo volvieran a meter como una actividad, como un deporte en la escuela, porque eso pues también es preservar una cultura de nuestro país. Claro, maestra. Bueno, yo nada más me dirijo a todo público, a padres de familia, que no se les olvide que lo importante es el amor. 5, 10, 15, 20 minutos de atención, pero de calidad. Sabemos que hoy en día tenemos que salir a trabajar, pero los chicos necesitan mucho de nuestra atención y necesitamos indicarles que el ejemplo arrasa, que lo que están observando los chicos en casa es lo que pueden ser ellos en un futuro. Muy bien, mami Fabiola. Pues yo creo que aquí más que nada es igual a la comunicación que tengamos hacia ellos y estemos con ellos, ¿no? Porque relativamente siempre van a necesitar de eso y siempre darles que si quieren jugar, quieren esto, como dice la maestra Rosy, darnos 15, 20 minutos para la convivencia hacia con ellos, ¿no? Y respecto a la escuela, pues igualmente, que no se pierdan esos valores, ni mucho menos, que haya más responsabilidad, un poquito de más responsabilidad, tanto de nosotros como padres, como de la cabeza de la escuela, ¿no? Porque pues ella es la que nos va a enseñar cómo guiarnos todos mismos. Muy bien, y por último, Mariana. Bueno, pues yo pienso que lo importante va a ser el hecho de que nos responsabilicemos como padres, que les demos esos espacios a nuestros hijos para poder ellos enriquecerse en muchos aspectos, conocer. Y yo creo que eso les va a abrir muchos canales, ¿no? En los que ellos van a estar. Porque digo, la cultura son muchas. Tienes una gama muy grande. Artísticas, deportivas, culturales. O sea, son demasiados. Pero yo creo que enfocar a nuestros hijos y darles esa confianza y ese espacio a lo que ellos quieren conocer. Claro que sí. Y pues bueno, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado, maestra y mami. Gracias por darse el tiempo y compartirnos un poquito de lo que viven dentro de sus familias. Así es. Bueno, no se olviden de utilizar el hashtag Conoce Tus Derechos y hacernos sus comentarios en Facebook, a través de Facebook Live. ¿No? Y a través de Twitter, que nos puedan ahí, pues no sé, sugerir temas, alguna pregunta. Ahí estamos siempre para atenderlos y pues solucionarles esas dudas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí una vez más acompañándonos. Le recordamos, bueno, yo soy Mariana Martel. Yo soy Carla Sarmiento. Y bueno, este es su programa Conoce Tus Derechos. Hasta la próxima.